Is the Bible true? ¿Es la Biblia la verdad? Then act like it. Entonces actúe como que lo crees. Hallelujah. 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 Somebody's always giving me something. Alguien siempre me está dando algo a mí. Somebody's always giving me something. Alguien siempre me está dando algo a mí. Jesus said people give to me. Jesucristo dice que la gente me daría cosas. So I'm expecting it. Así es que yo lo estoy esperando. I believe it's true. Yo creo que es la verdad. So I'm going to act on that word. Así es que yo voy a actuar basado en esa palabra. I'm going to do my best to be merciful. Yo voy a hacer lo más posible que sea para ser misericordioso. I'm going to do my best to stop judging people. Me voy a esforzar en no juzgar a otros. Brother Copeland, I don't judge. Hermano Copeland, yo no juzgo a nadie. Mentiroso. Really? En realidad. Well, you know how I love pastor. Tú sabes cómo yo amo al pastor. Uh-oh. Uh-oh. Here it comes. Aquí viene la crítica. You know how I love pastor. Tú sabes cómo yo amo a mi pastor. But. Pero. I wonder why he did that. Yo no me explico por qué fue que él hizo tal cosa. Now I realize he's pastor. Ahora yo reconozco que él es el pastor. But if I had been him, I would not have done that. Pero si yo hubiera sido él, yo no hubiera hecho lo que él hizo. If you had been him, that's exactly what you would have done. Si usted hubiera sido él, exactamente eso hubieras hecho o algo peor. No human being is equipped to carry care, worry, and anxiety. Ningún ser humano está capacitado para llevar preocupaciones y ansiedades, para cargar con ellas. It is a medical proven fact. Es un hecho que se ha comprobado médicamente. Care and fear and unforgiveness will cause physical brain damage. Que las preocupaciones y la ansiedad y el no perdonar causa problemas mentales. Jesus is the only one equipped to carry it. Jesucristo es el único equipado para llevar esas cosas. Amen. Amen. He cares for you. Él tiene cuidado de vosotros. Amen. Amen. He cares for you. Él tiene cuidado de ti. Cast that care over on him. Echad esas ansiedades sobre él. Yeah, but Brother Copeland, you don't understand. It's my child. Sí, pero hermano Copeland, usted no entiende que ese es mi hijo. Have you been able to fix it? ¿Has podido arreglar el problema? Oh, no. Oh, no. Well, then why are you carrying it? Entonces, ¿por qué lo estás cargando? Give it to the man that can fix it. Entrégaselo al Señor que lo puede arreglar. Amen. Amen. Give it to the great physician. Entrégaselo al médico divino. Give him that care. Entrégale esa situación. I don't have a care. Yo no tengo ninguna preocupación. Say it. Dígalo. Ninguna preocupación. Uno más. Una vez más, uno yo más. No tengo ninguna preocupación. Uno más. Who has your care? ¿Quién tiene cuidado de ti? Jesús. Jesús, amén. Jesus. Jesús. Jesus is our caretaker. Jesucristo es el cuidador de nosotros. Amén. Amén. Now, if you were to come up to me and say, Brother Copeland, may I borrow your notebook, please? Si tú vinieras conmigo y me dijeras, hermano Copeland, ¿me puede prestar su cuaderno de notas? I don't have it. Yo no lo tengo.
If you want to talk about my notebook, you'll have to talk to Brother Stanley. Si tú quieres hablar de mi cuaderno de notas, tendrás que hablar con el hermano Stanley. He has my notebook. Él tiene mi cuaderno. I didn't say there was no notebook. Yo no dije que no había un cuaderno de notas. I just said I don't have it. Tan solo les dije que yo no la tengo. Ah. Did you notice how quickly he gave me that back? ¿Se dieron cuenta qué tan rápido me lo regresó? It's my notebook. Porque es mío, me pertenece. That's how quick you can get your cares back. Así de rápido puedes recibir de nuevo tus preocupaciones y cuidados. You catch yourself just thinking about it. Te pasas el tiempo pensando en ello. Oh, Jesus. Oh, Señor Jesús, ¿qué voy a hacer? What am I going to do? ¿Qué voy a hacer? What can I do? ¿Qué puedo hacer, Señor? Oh, no. Oh, no. Oh, Jesus, forgive me. Oh, Señor Jesús, perdóname. You take it back. Tú te lo regreso, es tuyo. You take it back. I don't want it. I'm not having this. Yo no me voy a meter con usted. Lo entrego. Es tuyo, Señor. No, 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 no. No, no, no. No. I refuse to touch it with my thought life. Yo rehúso tocar ese problema aún con mi pensamiento.